Recordando la fundación del periódico Patria y la impronta de José Martí, los profesionales de la prensa en Granma celebraron este 14 de marzo. En ese marco se colocó la distinción Félix el Musa a los periodistas Katiuska León, Junior García, Manuel Puertas y Alfredo Brito. A la vez se entregó el carné de la UPEC a jóvenes del sector. En el encuentro fue lanzada la convocatoria al evento bianual El aporte de la prensa en las investigaciones historiográficas con la firma del convenio de trabajo por la Unión de Historiadores. La periodista Lizeth Márquez, corresponsal del sistema de la televisión cubana, recibió el premio Pequeña Pantalla. Igualmente fue reconocida la delegación de base del periódico La de Majagua y el área de comunicación de la agricultura por su interrelación con la prensa. También se entregó el premio Maestra de Radialistas a la reconocida locutora Olga Beatriz Sanz León. Finalmente fue otorgado el premio Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida 2018 a los periodistas Pedro Enrique Vera Portales de Radiograma en Manzanillo y Ángel Matías Sánchez Contreras de la sección de base de jubilados y colaboradores. Al cierre, diversos organismos, instituciones y organizaciones del territorio reconocieron a la Unión de Periodistas de Cuba en Granma. Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.